A finales del siglo XVIII, Francia se encontraba en medio de la Revolución Francesa, una de las revoluciones más importantes de la historia. Esta revolución llevó al final del antiguo régimen y produjo cambios radicales en la política francesa. Pero también la Revolución Francesa trajo consigo muchos episodios de violencia, y es que estos años estuvieron caracterizados por los radicalismos, las revueltas y el desorden social. Es por esto que muchos revolucionarios franceses deseaban crear un gobierno fuerte que permitiera tanto recuperar el orden de la nación como conservar los logros de la revolución. Fue en ese momento cuando emergió la figura de Napoleón Bonaparte. Napoleón era un militar francés que ascendió rápidamente de rango durante los años de la revolución, obteniendo un gran liderazgo dentro del ejército francés. Él, en el año 1799, se hizo con el poder político de Francia, luego de realizar un golpe de estado. A partir de ese momento, Napoleón se convertirá en el líder que dominará la política de Francia y Europa hasta el año 1815. Con el ascenso al poder de Napoleón, la República Francesa adoptó una nueva forma, en la que el gobierno quedaba en las manos de tres cónsules, siendo Napoleón el primer cónsul. Como primer cónsul, Napoleón controlaba directamente el poder ejecutivo del gobierno. Tenía una enorme influencia sobre las leyes, designaba a los miembros de la burocracia, controlaba al gobierno y dirigía los asuntos exteriores. Por si fuera poco, progresivamente el poder de Napoleón fue aumentando aún más. En el año 1802 fue nombrado cónsul vitalicio y en 1804 devolvió a Francia a la monarquía cuando se coronó a sí mismo como emperador, con el nombre de Napoleón I. Durante el gobierno de Napoleón, con el objetivo de estabilizar al país, se llevaron a cabo medidas políticas autoritarias, que recordaron al autoritarismo que se practicaba durante el antiguo régimen. Sin embargo, el nuevo gobierno también se preocupó por resguardar algunos valores de la Revolución Francesa. Napoleón hizo las paces con la Iglesia Católica, pues durante los años de la Revolución, la Iglesia había sido uno de los principales enemigos del gobierno revolucionario. Aunque el emperador francés estaba desprovisto de cualquier fe personal, pensaba que la religión era muy importante para resguardar el orden social. Eso sí, Napoleón se aseguró de mantener a la Iglesia Católica bajo el control del Estado. Además, durante la época de Napoleón, se elaboraron importantes códigos de leyes para la nación francesa. El más destacado de estos códigos era el Código Civil, que también fue conocido como el Código Napoleónico. Este código conservó la mayor parte de los logros de la Revolución, reconociendo el principio de igualdad ante la ley, el derecho de los individuos para elegir sus profesiones, la tolerancia religiosa y la abolición de la servidumbre y el feudalismo. Aparte, Napoleón trabajó para convertir la estructura burocrática de Francia en una maquinaria administrativa poderosa y centralizada. Para lograrlo, instituyó nuevos funcionarios públicos, de los cuales los más importantes eran los prefectos. Cuando Napoleón ascendió al poder, Francia se encontraba en guerra con una segunda coalición europea, conformada por Rusia, Reino Unido y Austria. Pero Napoleón deseaba un receso de la guerra, así que en el año 1802 se firmó un tratado de paz que puso fin a la guerra, al menos temporalmente. En el año 1803 reinició la guerra. Ahora las fuerzas de Napoleón se enfrentarán a una tercera coalición europea, nuevamente formada por el Reino Unido, Rusia y Austria. En 1805, Napoleón y los franceses avanzaron sobre el sur y el este de Alemania, propinándole grandes derrotas
a las fuerzas austriacas y al ejército ruso liderado por el mismísimo zar Alejandro I. Cuando Napoleón comenzó a organizar a los estados alemanes, Prusia decidió incorporarse a la guerra, uniéndose a la tercera coalición. Sin embargo, los franceses aplastaron a las fuerzas prusianas en octubre de 1806. De esta manera, el gran ejército de Napoleón consiguió derrotar a los miembros continentales de la coalición, y gracias a esto pudo construir un imperio europeo. Este imperio europeo se componía de tres grandes regiones: el imperio francés, una serie de estados dependientes y los estados aliados. El imperio francés era el núcleo central del gran imperio. Este estaba conformado por una Francia ampliada, que se extendía hasta el río Rin al este y que incluía una parte del occidente de Italia. Por su parte, los estados dependientes incluían a España, los Países Bajos, el Reino de Italia, la República de Suiza, el Gran Ducado de Varsovia y la Confederación del Rin. Mientras que los estados aliados eran aquellos derrotados por Napoleón y que fueron forzados a unirse a su lucha contra el Reino Unido. Estos estados eran Prusia, Austria y Rusia. Napoleón, como hijo de la Ilustración y de la Revolución Francesa, se propuso que en todas partes de su gran imperio se aceptaran principios revolucionarios como la igualdad ante la ley, la tolerancia religiosa y la libertad económica. De hecho, esto fue un factor muy importante para el desarrollo de las tradiciones liberales en gran parte de Europa. En algún momento, Napoleón pensó que su gran imperio duraría por siglos. Sin embargo, este se derrumbó casi tan rápidamente como había sido formado. Uno de los factores que contribuyó a la caída del imperio napoleónico fue la persistencia de los británicos. Y es que las fuerzas de Napoleón no fueron capaces de derrotar al poder naval de los británicos, y además, el bloqueo comercial que establecieron sobre el Reino Unido terminó fracasando. Otro importante factor para la derrota de Napoleón fue la irrupción del nacionalismo. Pues, a medida que los franceses expandieron su dominio y sus ideas por Europa, fueron despertando el nacionalismo de los diferentes pueblos europeos. Pronto surgieron grupos de militares e intelectuales que resaltaron los valores de su nación y se opusieron al dominio francés. Además de esto, el imperio napoleónico recibió un duro golpe cuando Napoleón decidió invadir a Rusia en el año 1812, una invasión que será el principio de su caída. Napoleón esperaba que su gran ejército encontrara y derrotara rápidamente a los ejércitos rusos. Pero las cosas se complicaron. El invierno y la falta de suministros y alimentos debilitó a las fuerzas francesas. Así que el ejército de Napoleón se vio forzado a retirarse de Rusia. Este desastre militar posteriormente produjo una guerra de liberación a lo largo de Europa, una guerra que finalizó con la derrota de Napoleón en abril de 1814. Después de esto, Napoleón fue exiliado a la isla de Elba. Sin embargo, este no fue su final. Un año después, regresó a Francia y logró recuperar el control de la nación. Rápidamente, las potencias europeas se aliaron, pero Napoleón decidió atacar primero y las enfrentó en la batalla de Waterloo. En esta batalla, un ejército combinado de británicos y prusianos, liderados por el duque de Wellington, consiguió derrotar a Napoleón. Y de esta manera llegaba el final definitivo del imperio napoleónico. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos. Gracias y nos veremos en un siguiente recorrido por este cuaderno de historia.